Bueno, señores, y el cobrador Roque Espaillat ha bajado pesado. A los que hacen encuesta, el cobrador le ha dicho que se han equivocado con las encuestas, que se han equivocado con esas encuestas, porque ellos están haciendo encuesta, amañadas y que no le están mostrando la realidad al pueblo. Que esa es la situación que se da con las encuestas que se están haciendo, dice el cobrador, que no le presentan la realidad al pueblo, que ellos se le están presentando algo diferente a lo que es la realidad, pero que cuando choquen con la realidad, entonces el pueblo entenderá qué tipo de encuestas es que están haciendo. Decía un gran estadista, estadígrafo norteamericano, que existían dos mentiras: las estadísticas y las estadísticas. Porque usted me menciona un dato, pero no menciona que a pesar de 8,000 millones de pesos en publicidad, a pesar de que el poder tenía un presupuesto abierto y sin límites para el 18 de febrero, a pesar de todo eso, el 79% de los inscritos en el padrón electoral o votó por otra opción o no fue a votar. Entonces, ¿cuál es la mayoría? Le voy a poner el caso de mi ciudad natal y del doctor Fadul, Santiago. En Santiago votó el 32%. Entonces, sacaron el 70%, el 60%, pero de un 32%. Entonces, ¿usted cree que es arrasar en unas elecciones, ganar la alcaldía de Santiago con el 20% de los inscritos, de los habilitados para votar en el municipio de Santiago? ¿Se le puede llamar a eso una victoria? A menos que fuera como aquel general Romano Pirro que ganó. Pero ¿a qué precio y a qué costo? De ahí viene lo que el mundo moderno ha conocido como una victoria pírrica. Ellos obtuvieron la mayoría de la minoría que votó. Lo cual lo que nos dice es claramente que la sociedad dominicana, que el electorado dominicano no compra el argumento ni la narrativa de ese gobierno. Porque cuando usted, decimos allá por el Cibao, que el que gusta no forza. Si la propuesta del PRM y de Abinader es querida y asumida por los dominicanos, ¿por qué tienen que gastar 30 millones de dólares en publicidad del 15 de febrero al 15 de abril? ¿En dos meses? $500,000 diarios en publicidad. El que gusta no fuerza. Y si fuerza, que no gusta. Así de sencillo. Bueno, señores, ahí está lo que le dijo el cobrador a los que le preguntaron sobre las encuestas. Y el cobrador, Ramfis Domínguez Trujillo, y el doctor Fadul siguen en Estados Unidos y estarán este sábado en un encuentro por la tarde en Patterson, New Jersey. Ahí estarán, pues, en un encuentro con los seguidores del P en esa zona de Estados Unidos, en todo lo que es New Jersey. Ahí estaremos también en la noche, después de las 6 de la tarde, estarán en un encuentro con los seguidores del cobrador, de Ramfis Domínguez Trujillo y del doctor Fadul en Nueva York. Y el domingo van a estar los tres en Lawrence, Massachusetts. Así que siguen las actividades de Ramfis, del cobrador y del doctor Fadul en Estados Unidos. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso. Estaremos dándole seguimiento y transmitiendo en vivo las actividades que tendrá mañana Ramfis Domínguez Trujillo, tanto en New Jersey, en Patterson específicamente, como en el Alto Manhattan, en Nueva York. Gracias y nos vemos.